Queridos amigos y amigas, rendir cuentas es informar sobre las actividades y acciones realizadas en beneficio de la niñez y adolescencia, promoviendo una administración de puertas abiertas a través del Consejo de la Niñez y Adolescencia. Es decir, que todos han sido atendidos, dando a conocer sobre las instituciones, su estructura, forma de atención, apoyo, administración, gestión, impactos, resultados y dificultades, que nos ha enseñado a corregir la verdadera realidad que vivimos en nuestras comunidades y dentro del pueblo de Huamote. Fomentar la gestión de todo el organismo del sistema de protección integral en conocimiento del marco jurídico y normativo vigente ha sido una de las preocupaciones firmes del Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Huamote, así como el reconocimiento de los derechos fundamentales y garantías que aseguren el pleno ejercicio de los mismos. Este sistema, en sus diferentes niveles de atención, pretende dar respuesta a las múltiples demandas de prevención, exigibilidad, defensa y garantía de los derechos del 54.13% de la población de Huamote que constituyen nuestros niños y niñas adolescentes. Con el presente informe pongo en vuestra consideración la gestión del sistema de protección integral, específicamente el Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia, en ese accionar permanente por consolidar el sistema de garantía de los derechos en este territorio, lo cual obliga a esta institución a rendir cuentas sobre sus acciones en relación a sus funciones y competencias, transparentando la gestión, metas, resultados obtenidos. Con ese mismo entusiasmo, querido pueblo de Huamote, quiero dejar en claro, desde cuando entré al poder en el año 2005, mi objetivo fue y sigue siendo el de trabajar por la población más vulnerable, que son los niños y niñas y adolescentes, que jamás ellos fueron tomados en cuenta y peor ser consultados para la toma de decisiones dentro del presupuesto participativo cantonal y comunal que hoy tienen cada una de las comunidades en los barrios urbanos de Huamote. A partir de eso se crea la Ordenanza de Sistema de Protección Integral de Derechos de la Niñez y Adolescencia en el año 2006 y publicado en Registro Oficial número 360 del 20 de septiembre del mismo año. A partir de su creación hemos visibilizado el interés superior del niño como un sujeto de derechos, brindándole todas las acciones que ellos se merecen en educación, salud, alimentación y dotación de materiales y equipamientos para sus centros educativos y centros de desarrollo infantil. Hoy Huamote se ha convertido en el sistema de protección de derechos de la niñez y adolescencia, modelo para el resto de cantones de la provincia y del país, obedeciendo a las leyes emanadas por el Estado y de los tratados internacionales que nos garantizan el pleno derecho de proteger, exigir y vigilar a todos los niños y niñas y adolescentes que no estén vulnerados de sus derechos. El Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia del Cantón Huamote, tras la posesión de los primeros miembros de la sociedad civil en octubre del 2010, se constituye de la siguiente manera: el señor Juan de Dios Roldán Arellano en calidad de presidente, doctor Edgar Mite, representante del Ministerio de Salud, doctora Janet Pasantes, representante de INFA, doctor Alejandro Heredia, representante del Ministerio de Educación, licenciado Manuel Naula, representante de las juntas parroquiales, ingeniero Jorge Yepes, representante de las organizaciones no gubernamentales, de vicepresidente, licenciado Manuel Chimbo, representante de los barrios urbanos, señora Hilda Ayol, representante de la Organización de Mujeres, señor Olmedo Rivera, representante del Parlamento Indígena de Huamote, y el joven Jorge Yangol, representante de los jóvenes del Cantón Huamote. Luego de este proceso de institucionalización del Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Huamote, logra su autonomía y la asignación presupuestaria a partir del año 2010. Además, se concreta la designación del secretario ejecutivo, dignidad que recayó en el licenciado Luis Hernán Huash Olmedo. Es digno de felicitar y reconocer a todos los miembros por la gestión que vienen realizando con un solo propósito: defender y exigir el cumplimiento de los derechos de todos los niños y niñas y adolescentes del Cantón Huamote, ya que muchos de ellos han sido violentados y vulnerados de sus propios derechos. A pesar de tantas limitaciones, hemos logrado posicionar a nivel cantonal el sistema de protección integral de la niñez y adolescencia, constituyéndonos en los pioneros de construir este sistema que garantiza a toda la población de 24.440 niños y niñas adolescentes de Cantón Huamote. El sistema de protección integral de la niñez y adolescencia es un conjunto articulado y coordinado de organismos, entidades de servicios públicos y privados que definen, ejecutan, controlan y evalúan políticas, planes, programas y acciones para garantizar la protección integral de la niñez y adolescencia. Sus organismos son: primero, organismos de definición, control y evaluación de políticas, Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia; 2, organismos de protección, defensa y exigibilidad de los derechos, Junta Cantonal de Protección de Derechos, Administración de Justicia Especializada,
Otros organismos. 3. Organismos de ejecución de políticas, planes, programas y proyectos. Las entidades públicas de atención. Las entidades privadas de atención. El Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia es un organismo colegiado de nivel cantonal, integrado paritariamente por representantes del Estado y de la sociedad civil, encargados de elaborar y proponer políticas públicas locales del Consejo Municipal. Goza de personería jurídica, de derecho público y de autonomía orgánica, funcional y presupuestaria. Está precedido por el señor alcalde, que será un representante legal, contará con un vicepresidente o vicepresidenta que será elegido entre los representantes de la sociedad civil, quien subrogará la presidencia en caso de ausencia de este. Funciones: elaborar y proponer políticas públicas y planes de aplicación local para la protección de los derechos de la niñez y adolescencia y vigilar su cumplimiento y ejecución. Elaborar y proponer políticas de comunicación y difusión sobre los derechos, garantías, deberes y responsabilidades de la niñez y adolescencia. Exigir a las autoridades locales la aplicación de las medidas legales, administrativas y de otra índole que sean necesarias para la protección de dichos derechos. Denunciar ante las autoridades competentes las acciones o omisiones que atenten contra los derechos cuya protección les corresponde. Conocer, analizar y evaluar los informes sobre la situación de los derechos de la niñez y adolescencia en el ámbito local, elaborar los que correspondan a su jurisdicción y colaborar con la elaboración de los informes que el Ecuador debe presentar de acuerdo a los compromisos internacionales asumidos por el país. Crear y desarrollar mecanismos de coordinación y colaboración con los organismos internacionales, públicos y privados que relacionan con los derechos de la niñez y adolescencia en nuestra jurisdicción. Evaluar la aplicación de la política nacional y local de protección integral de la niñez y adolescencia y su plan nacional. Misión. El Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia es un organismo rector de política pública a nivel cantonal en lo que tiene que ver con el cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia en su jurisdicción. En el marco de sus competencias, define, vigila, evalúa, exige en su territorio para que den cumplimiento a los compromisos de las instituciones que atienden y trabajan en el cantón. Visión. El Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Guamote ejerce su rectoría a través de la articulación eficiente de los organismos del sistema ESPINA para garantizar el cumplimiento de la política pública a nivel cantonal con suficiencia de recursos para la ejecución de su fin. Objetivos. El Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia, en función de su misión y consecución de su visión, formula los siguientes objetivos estratégicos, articulando con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Nacional Decenal de Protección Integral para Niños y Niñas Adolescentes. Promover el funcionamiento e interconectividad de los organismos de ESPINA a nivel cantonal. Fortalecer el buen funcionamiento orgánico y administrativo del Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia, garantizando recursos, procedimientos adecuados. Vigilar el cumplimiento de las políticas públicas y planes de aplicación local para exigir y garantizar el cumplimiento de los derechos de los niños y niñas adolescentes. Promover e impulsar el ejercicio de los derechos de los niños y niñas adolescentes. Estructura orgánica del Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Guamote. Primero, Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia. Secretaría Ejecutiva Cantonal. Administrativo Financiero. Políticas de protección y fortalecimiento del ESPINA. Vigilancia y exigibilidad. Actividades ejecutadas según el Plan Operativo del 2012-2013. Garantizar la protección integral de la niñez y adolescencia en el Cantón Guamote, implementando la agenda social a través de la participación activa de niños y niñas, adolescentes y adultos. Promover el funcionamiento de la interconectividad de los organismos del sistema ESPINA. Actividad 1. Taller de Estrategias Global 2012. Actividad 2. Rendición de cuentas del Consejo de la Niñez y Adolescencia del Cantón Guamote a la ciudadanía, autoridades locales y provinciales y a la niñez y adolescencia del Cantón Guamote. Actividad 3. Evaluación de equipo de sistema. Actividad 4. Capacitación a los técnicos de dirigentes de los centros infantiles del MIES y INFA de las comunidades del Cantón Guamote. Actividad 5. Aprobación del reglamento de la creación del Fondo Cantonal. Actividad 6. Taller con operadores de justicia, firma de acuerdo, carta compromiso. Actividad 7. Aporte al desarrollo de la niñez en las colonias vacacionales,
organizado con la Mesa de Educación y el Consejo de la Niñez y Adolescencia de Cantón Guamote. Actividad 8. Aplicación de encuestas a las usuarias del Hospital de Guamote. Actividad 9. Socialización de los avances de la construcción de Agenda Cantonal Intercultural de la Niñez y Adolescencia de Cantón Guamote, ACINAC. Actividad 10. Taller con maestros y maestras para certificar a las escuelas del buen trato, articulado con el Ministerio de Educación. Actividad 11. Capacitación a los dirigentes de las comunidades de la parroquia matriz sobre derechos, deberes, responsabilidades del buen trato. Fortalecer el buen funcionamiento orgánico y administración del Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia, garantizando recursos y procedimientos adecuados. Actividad 12. Proceso de selección y posicionamiento de contador titular del Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia. Actividad 13. Participación como Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia en la entrega de los kits escolares. Actividad 14. Selección y posición de los miembros de la sociedad civil del Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia. Presupuesto del 2012. Gastos en personal, bienes de servicio consumo, otros gastos corrientes, gastos capital, bienes de larga duración. Vigilar el cumplimiento de las políticas de planes de aplicación local para exigir y garantizar el cumplimiento de los derechos de los niños y niñas y adolescentes del Cantón Guamote. Objetivos operativos. Vigilar la aplicación y elaboración de las leyes que afecten los intereses de los niños y niñas y adolescentes. Vigilar el cumplimiento de las políticas públicas nacionales y provinciales y cantonal de protección integral a los niños y niñas y adolescentes. Evaluar las políticas públicas nacionales, provinciales y cantonal. 15. Foro con adolescentes y maestros de los 11 establecimientos educativos de nivel medio sobre la prevención de embarazo no deseados en los adolescentes. Actividad 16. Reunión de análisis de violencia contra niños y niñas y adolescentes. Actividad 17. Taller de construcción del plan estratégico de REDICH organizado por Plan Internacional y el Ministerio de Inclusión Económica Social. Actividad 18. Taller de socialización de los estudios realizados por la Organización Internacional de Migración sobre la trata y tráfico de personas en el Cantón Guamote. Actividad 19. Reunión con los supervisores de las 6 zonas escolares del Cantón Guamote. Actividad 20. Encuentro provincial de los organismos del Sistema de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia de Chimborazo. Actividad 21. Seguimiento de los centros infantiles de Buen Vivir de las comunidades de la parroquia matriz. Actividad 22. Resolución en apoyo a la política pública provincial. Actividad 23. Revisión del plan cantonal para la organización de las defensorías comunitarias. Actividad 24. Taller con dirigentes de las comunidades de intervención de plan internacional sobre protección de derechos y control social como defensores comunitarios. Actividad 25. Capacitación a los presidentes y técnicos de los gobiernos parroquiales de los cantones Guamote, Colta, Payatanga y Cumandá sobre el nuevo proceso de organización y defensorías comunitarias. Promover e impulsar el ejercicio de los derechos de los niños y niñas y adolescentes con la participación social y la construcción de la ciudadanía. Actividad 26. Lanzamiento de la campaña Cómo evitar los embarazos no deseados en la adolescencia de 12 a 14 años a nivel cantonal. Actividad 27. Aporte al desarrollo cultural y social de niños y niñas y adolescentes por motivos de Navidad y no a la mendicidad. Actividad 28. Apoyo al lanzamiento de la campaña Warmi Cana, organizado por la Fundación Frede Cherli. Actividad 29. Taller de socialización de la cuarta consulta, Caigamos a votar y mírame a los ojos otra vez. Actividad 30. Gran consulta cantonal de todos los niños y niñas y adolescentes de 8 a 18 años de edad de las 134 instituciones educativas del Cantón Guamote, denominado Caigamos a votar. Actividad 31. Participación en el diálogo provincial de los adolescentes y jóvenes por el buen vivir. Actividad 32. Lanzamiento de la guía metodológica para la elaboración de los códigos de convivencia a nivel del Cantón Guamote. Actividad 33. Socialización a los dirigentes de las comunidades de la parroquia Palmira sobre el nuevo proceso de organización de defensorías comunitarias. Actividad 34.
participación en el encuentro zonal de los consejos cantonales de la niñez y adolescencia para el proceso de transición. Actividad 35. Presentación de la agenda cantonal contra la trata y tráfico de personas por la Organización Internacional de la Migración, OIM, ante el seno del Consejo de la Niñez sobre los avances y logros alcanzados durante estos 2 años de coordinación interinstitucional. Actividad 36. Capacitación a los miembros del Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia sobre el proceso de transición, derechos de buen trato gracias al apoyo del Plan Internacional. Actividad 37. Evaluación a los dirigentes de las 14 comunidades electas como pilotos para ser capacitados en el proceso de defensorías comunitarias. Actividad 38. Seguimiento a los centros infantiles del Buen Vivir de las parroquias Matriz, Palmira, en cumplimiento a sus funciones de vigilar, exigir, defender los derechos de los niños y niñas adolescentes. Actividad 39. Aportar al desarrollo social y cultural de los niños y niñas adolescentes por motivos del Día Internacional del Niño. Actividad 40. Taller con transportistas, comerciantes y dirigentes de las comunidades sobre prevención de trabajo infantil, maltrato en medios de transporte y violencia intrafamiliar. Actividad 41. Proceso de elección de los representantes del Consejo Consultivo Cantonal de Niños y Niñas Adolescentes. Actividad 42. Seguimiento y vigilancia de los casos reportados a los miembros de la Junta Cantonal de Protección de Derechos. Es el trabajo que viene realizando el Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia.